Listo, bueno, vamos a saludar a toda la gente que también nos sigue a través de la cadena caliente. Está con nosotros el día de hoy Jos Favela. Jos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Buenas tardes, puede ser, pero dependiendo a qué hora nos estén viendo. ¿Cómo estás el día de hoy? Ricky, muy contento de poder saludarte, viejo. Yo creo que, híjole, le tengo un aprecio muy, muy bonito a Monterrey y ahorita te voy a decir por qué. Pero A antes ver. de eso, pues decirte que estoy feliz, que estoy aquí a tu orden y que traemos nueva música que queremos compartir con todos ustedes y nada, felices de poder platicar contigo, Ricky. Oye, claro que sí. Ahorita, de hecho, antes de que te conectaras, estábamos platicando un poquito de este nuevo tema que se llama Somos, para que toda la gente ya lo vaya conociendo. Yo sé que ya está también en algunas plataformas que próximamente ahí lo van a poder escuchar todo el mundo, pero estamos platicando que está muy padre este aspecto del amor, este aspecto de las parejas. A mí me gustó mucho, lo escuché y dices, oye, estaba muy enamorado cuando escribieron esa letra. Sí, andaba muy clavel, les dicen por aquí, muy clavado. Yo creo que, mira, naturalmente yo sé que hago más temas de desamor, pero en este momento o en ese momento que escribí la canción, pues lo estaba realmente sintiendo en mi corazón, viejo, y creo que también es válido y quise grabarla con los plebes porque son grandes amigos hace muchos años. Y este disco, estoy haciendo un disco. Un EP que se llama Mis Compas, 6 canciones, a dueto solo con amigos que ya he trabajado, que tenemos realmente una complicidad ahí chida musicalmente hablando. Y pues son 6 rolitas y esta es la primera, haz de cuenta. Entonces, yo sé que ya los quieren mucho los plebes también en Monterrey y que, pues bueno, por todos lados, ¿no? Por todo México y quisimos hacer este dueto ahí juntos para compartirlo con ustedes. Oye, exactamente, lo estaba viendo con los plebes del rancho de Ariel Camacho. Qué buena fusión, qué buena manera de generar esta música. Digo, yo creo que hoy en día, ahora sí que todos los artistas, todos los compositores o toda la gente en el medio de la música están intentando y están haciendo estas fusiones de hacer cosas diferentes y que creo que a todo el mundo nos está gustando. Ha estado cambiando un poquito la música de a lo mejor de lo normalito, vamos a ponerle así. A empezar a jugar con diferentes tipos de géneros, diferentes tipos de pues a lo mejor ya toques diferentes de la música que creo que a la gente pues les gusta. Sí, viejo, yo creo que ha pasado mucho, ¿no? Últimamente, en los últimos tiempos, realmente, en los últimos años, te puedo decir, no sé, 3 años para acá, ha cambiado abismalmente la música y pues de la pandemia, pues no. Que ya ni nos acordamos de ella, pero sí, de la pandemia para acá ha cambiado la música. Yo lo que pienso y creo, compa, es que mi idea de colaborar siempre ha estado y siempre he hecho colaboraciones. ¿En qué sentido? Bueno, pues es que yo empecé escribiéndole a los artistas canciones. Entonces, de alguna forma, siempre desde la buena lid y la buena amistad, pues ha sido entregar mis temas para que alguien más los cante. Yo eso lo siento muy personal y muy mío, ¿no? Una canción para mí es algo muy, muy neta y muy. Y que de verdad quiero, ¿no? Entonces, por ese lado, como que siempre he sentido que colaboro y ahora, pues cantando es como de alguna forma cerrar la pinza esa, ¿no? De decir, bueno, yo colaboré mucho tiempo contigo y pues, hicimos grandes cosas juntos, ahora hagámoslo cantando Cantando. y ahí viene esto que se llama Mis Compas, para disfrute de todos y ojalá que les guste. Esta canción se puede dedicar 100%, es una canción de amor. Tiene ahí un rollito interesante que es. Yo creo que es para. La puede dedicar todo el mundo, ¿no? De verdad, alguien que está casado 10 años lo puede dedicar, pero honestamente yo la hice para esa persona que es tu casi algo, pero no llega todavía a ponerle un título, sino que estás ahí en ese momento donde todo es miel y donde disfrutas bastante, pues estar Conocer la persona. sin tener que poner un título. Exactamente, sí, o sea, vas en el camino en donde poco a poco te lleva a como dices tú, a después a lo mejor ponerle un título, pero mientras esta canción, bueno, yo también la sentí así, la escuché y la verdad, me gusta mucho, yo soy muy, una de las personas, yo también soy muy así como que romántico en ese aspecto. Desgraciadamente yo no escribo ni mucho menos, pero sí me gusta mucho ese tipo de temas, obvio que normalmente como lo mencionas hace ratito, muchas veces estamos acostumbrados a siempre utilizar o escucharlos de desamor, pero Sí. cuando es al revés, neta que sí te genera pues algo diferente y te genera pues algo padre, porque pues, ¿quién no ha estado enamorado en esta vida? No nada más de una persona, puede ser de tu profesión, pues, de algo que haces o algo que te gusta hacer,
pues también puede ser, pero esto que conlleva esta canción, la verdad, pues está muy padre, que hables del amor, de esto nuevo, de esto que se va a ir formando, que se va formando en este caminito, la verdad está muy padre, y qué bueno que estés con nosotros en este día, otra vez, ahora sí que de la cadena caliente, gente que nos sigue a través de Torreón, la gente de Ensenada, la gente puede ser de Tepic, la gente de Cuauhtémoc, de Chihuahua, de San Luis Potosí, qué bueno que nos va a seguir y que va a ver toda esta entrevista. La verdad, agradecidos contigo de que estés con nosotros aquí en La Caliente. Sabes que esta es tu casa y cuéntanos un poquito, ¿cuándo vienes a Monterrey? ¿Cuándo viene ahora sí que a mostrarnos realmente ya la música aquí para que toda tu gente pues esté contigo? Sabes que, mi Ricky, al contrario, yo siempre agradezco el espacio, viejo, y me estabas diciendo que gracias por estar, hombre, gracias a ustedes por tenernos y por abrirnos también la llave y la puerta de tantas personas y tantos corazones, ¿no? A quien llevan ustedes la música. Monterrey, lo visito tan seguido, compa, que ni sabes tú, pero voy pues obviamente a otros rollos y a veces también voy a eventos privados. Ahí en Ah, Monterrey, fíjate okay. que me contratan bastante. Algo así grande. No estoy totalmente seguro, estamos trabajando en lo del disco, probablemente se abra algo por ahí por mayo, estamos platicando de eso. Pero independientemente de eso, decirles que queremos llegar con nuestra música, tenemos una historia bien bonita con Monterrey que te contaba al principio, y es que yo vivía allá 2 años y medio, Órale. buscando mi suerte. Ahí fue donde empezó a cambiar mi suerte musicalmente hablando y donde neta, 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 a partir de vivir en Monterrey, pude conocer muchos artistas y llevarle mis canciones. De los primeros que conocí por allá fue el Grupo Pesado, que le mando un abrazo a Beto y a toda la raza. La gente. Y a mucha gente, compa, la neta, o sea, decirte quién más, o sea, Diego Herrera por allá, el Bebeto, ¿quién más? Leandro Ríos, mucha gente, y obviamente Intocable, ¿no? Y cosas que fueron pasando ahí poco a poco, pero sí, sí cambió mi vida a partir de irme a Monterrey a vivir y de alguna forma fue como mi entrada al mundo este regional y de poder dar mis canciones. Entonces tengo un cariño especial, tengo muchas ganas de retomar aquellos lugares y volver a ir a cantarles, así que yo creo que con este disco vamos a dar una vueltita para hacer algún evento por allá, si Dios permite. Muy pronto vas a ver para que toda la gente lo espere y que todos estén ansiosos. Digo, con esta mencionamos este tema de Somos, para que, bueno, que la gente lo siga, lo escuche, lo disfrute y pues se enamore, que es algo importantísimo. Y cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Bueno, sé por ahora sí que la información de todo, que son tus compas de los plebes del rancho, pero ¿cómo fue este acercamiento, el decir, ¿sabes qué? Pues ahora, como lo mencionabas ahorita, ahora échenme la mano, ahora quiero cantar y quiero que sean parte de esta canción y de este tema que escribí. Fue de lo más natural que te imaginas, viejo. Neta, yo tengo un estudio de grabación donde hago producciones. De hecho, a Plebes también le tuve oportunidad de producirle una canción que se llama Jugar a los Besos, que hacen a dueto con Carolina Ross, de componerla y producirle. Y otra canción que, o sea, ya les he hecho producción. Bastantito. Pero el rollo es que le dije, oye, pues vamos haciendo algo, pero así sin mucho planear, ¿sabes cómo? Entonces subimos una hielera con algunos refrescos amargos y luego echamos también. Así que comidita y así. Entonces llegamos y cotorreamos y de repente se nos ocurrió montar esta canción y fue así, o sea, realmente yo grabé la voz y no me sentía en condiciones óptimas, pero el chiste es que estábamos todos juntos, la grabé y aunque la pude regrabar en otro momento para que sonara, digamos, mejor, por alguna vez Okay. así decirlo, no quise matar tampoco la energía del momento, se me hacía bien padre que se quedara esa foto ahí en el tiempo guardada y nada, así fue como quedó y me encanta el resultado final y me encanta como quedó el video y decirles que con esto abrimos una nueva etapa que se llama Mis Compas, pues es algo importantísimo para mí y espero que la escuchen y la dediquen, ¿cómo no? Exactamente, sí, pues lo primordial que toda la gente que nos sigue tanto en radio como pues en redes sociales, pues escuchen, estén bien pendientes de este EP que arrancas con esta canción de Somos y bueno, Sí. para que toda la gente la pueda disfrutar y siempre esté pues al pendiente también de todo lo que haces, de lo que viene próximamente, que como lo mencionas, que esperamos que este EP, que o sea, estoy seguro que va a ser todo un éxito, como tantas canciones que has escrito, y que próximamente pues, puedas estar en las diferentes ciudades con la gente más cerca, divirtiéndose y por supuesto escuchando de toda tu música.
con el favor de mi Dios, viejo. Y les mando por lo pronto un abrazo, gracias a la Caliente por el espacio y por la entrevista y a toda la gente que nos escucha, pues decirles que Somos es para ustedes, que está disponible, que la pueden dedicar. Si no se quieren ver muy obvios, pueden decirle, mira, la mandas a la persona y le dices, hey, ¿qué onda? ¿Ya escuchaste esta rola? La acabo de oír. Y ya, nada más. Con eso hay Y para con que eso. puedas escuchar y que nomás le pongas atención, la verdad, está muy padre, te digo, a mí me encantó. Y ahorita que mencionas eso, yo estoy pasando también por algo similar en estos momentos, entonces, sea lo que, a lo que me explicabas en un principio, al momento de escucharlo lo sentí y creo que está muy padre. Radio, pues cuando gustes venir, ya sabes que aquí te recibimos, tanto nosotros como toda la gente que te quiere acá del norte. Muchas gracias, viejo. Bendiciones a todos y pues nada, espero verlos pronto por acá, por Claro allá. que sí. Ánimo. Muchísimas gracias, mucho éxito, compadrito, gracias.